sky on the horizon. Back to the wall, I like the nose coming through the door. That's all. It's the old army training, kicking it. I'm not complaining, it's the world we live in. Lonnie and Malarkey, the devious firm, will take you to the cleaners. Ocho nudos al 300, es un buen rumbo. 14 nudos al largo. Y navegando a unas 11 millas de la costa, más o menos. Y esto es lo curioso de hoy. Este es nuestro gráfico de viento para ahora. Lo curioso es que hubo una zona en la que el viento se termina. Es un front de brise, que dicen los franceses. Un fenómeno muy particular, bastante frecuente en esta costa. De manera que nos movemos más o menos en este límite. Es decir, vamos en la carta, aquí se ve, estamos navegando al 300, este es el viento, coincide perfectamente con la definición del gráfico, este es el viento, 14 nudos, y si seguimos en esta dirección, pues tendremos viento, pero una hora más tarde, este límite gana terreno hacia el norte y poco a poco, dos horas más tarde, según la predicción del 6 meteo sin, va ganando terreno más al norte y previsiblemente se va a debilitar el viento y seguramente nos quedaremos fuera del viento, ¿no? Es muy, muy previsible. En esta formación, este pantano de viento que se forma muchas veces entre Machichaco y Cabo Iger, especialmente en la costa de Guipúzcoa, donde este tipo de vientos anticiclónicos muchas veces no llegan bien. Son las 12 de la noche y vamos a entrar en Anglet, yo creo que en una media hora y entre maniobras, hacia la una o así, terminaremos. Creo que vamos a navegar unas 50 millas, lo cual está muy bien. Y nada, es una noche fantástica, está cubierto, se ve alguna estrella y la verdad es que con este viento hemos tenido un día magnífico. Un poco hace un poquito de fresco, pero bueno, vamos bien abrigados, o sea que fenomenal. La verdad es que hoy nos ha salido todo muy bien. Esto es comida. Y este es nuestro futuro. I keep a weather eye on the horizon. Back to the wall. I like the nose coming through the door. That's all. It's the old army training, kicking it. I'm not complaining. It's the world we live in.